Buenos días, lunes 6 de noviembre, lo que usted debe saber para empezar el día con Mega Noticias. El fin de semana comenzó el reparto de las primeras 7,600 canastas básicas en apoyo a los damnificados. La meta es otorgar una despensa a la semana a 250,000 familias por un lapso de 3 meses en Acapulco y Coyuca de Benítez. La Secretaría de Economía informó que esta semana esperan repartir 13,000 despensas diarias. Agentes de investigación criminal capturaron a Juan Esteban N., el Virolo, presunto líder criminal y primo hermano de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, creador del cártel de Santa Rosa de Lima. Integrantes del grupo delictivo abrieron fuego para rescatar a su líder. Los policías repelieron la agresión, 3 civiles murieron y 3 fueron detenidos. La madrugada del sábado, cuadrillas de Protección Civil, bomberos y seguridad pública acudieron al sitio donde se desplomó el puente peatonal entre los límites del municipio de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán para retirar la estructura. Las autoridades acordaron que ya no será colocado otro puente peatonal en la zona. Aumentan las manifestaciones en varios continentes exigiendo el fin de los bombardeos del gobierno de Israel en la Franja de Gaza. Desde Washington hasta Milán y París, decenas de miles de manifestantes pro-palestinos marcharon el fin de semana pidiendo un alto al bombardeo al poner en grave riesgo la vida de la población civil en Gaza. Durante su gira por Oriente Medio y un día después de reunirse con autoridades israelíes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que un alto al fuego solo permitiría a los militantes de Hamas reagruparse, lo que les permitiría repetir lo que hicieron el 7 de octubre. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias.